Green Circle. And it's a seed project for the Eco Barrios project. It's the beginning of an Eco Barrio. Eco Barrio being a sustainable community, and what forms a sustainable community but people themselves. So we need to change the vision. A new vision is necessary, a new paradigm of life. Totalmente natural. Procuramos no poner cítricos para que sea una composta no tan acidificada y poderla procesar más rápidamente. Todos estos plásticos igual los lavamos, se los damos al vecino y los vuelve a reutilizar. No vienen a hacer el trabajo de composta porque consideran que es un trabajo sucio el jugar con la tierra. Pero bueno, ya lo están aprendiendo, ahora, que ya estamos en una segunda etapa porque ya tenemos cultivos donde ellos han probado, porque ya lo vieron, los productos, como fue jitomate, como fue ejotes, ya ven el contraste. Vienen a ver igual cuando en la composta se nos germinan las semillas de las frutas que se nos van y se maravillan porque pues se les olvida que las cosas vienen de la naturaleza. Ay, niños, aquí tenemos lombriz californiana que nos las está procesando para ocuparla para nuestras camas de cultivo. Como procesa al día el kilo en peso, pues es fabuloso el procedimiento. Hay niños que luego decían que la leche venía del camión, no de una vaca, o que la planta venía en una bolsita, que no venía de la tierra. Trabajamos esto, ¿no?, con los niños, que se vayan involucrando en cuidar su medio ambiente, a enseñarles a plantar, a quererlos, y les gusta. Y ellos mismos luego van que juntando que sus botellas, que si en las escuelas no compres plásticos, no consumas chacharitas, que las papitas, no. Procura que mejor mami te dé una ensaladita, y es una manera de involucrar desde niño hasta el más grande. Where thousands of people live here, we'll be able to see that you can grow your own food and be sustainable food-wise. This is going to change your vision. Be responsible in your consumption. Don't make all that garbage. It makes you fat. It affects your economy. Why not take advantage of your organics, close the cycle, and make and grow your own food? Where people will see directly how you can grow your tomatoes, how can you grow your own carrots, and take them into your plate. You don't need to go anywhere else. You don't need to go to a supermarket. You can grow your own food. And for the coming food crisis, and oil crisis, and all kinds of crises, this is an alternative.